Hola, bienvenidos fans de NBA Games. Hoy estamos aquí en Prey continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio logramos por fin salir al espacio, ver nuestro vídeo donde January, o sea, nuestra propia versión de nosotros, nos dijo que tenemos que destruir la estación entera con nosotros. Y bueno, estoy yendo por aquí, ¿vale? Porque se abre. Porque estuve haciendo fuera de cámaras un poquito de buscar cadáveres, sobre todo. Y resulta que ese cadáver de ahí tiene un secreto. Pero no solo eso, sino que además, porque esto lo vi, resulta que, de hecho lo vamos a hacer ahora, ya que estoy por aquí, tenemos... A ver si consigo... Es que esto a veces se complica. Resulta que por aquí abrimos una puerta que no se podía abrir, pero está... Porque está esto aquí. Esto está aquí. Entonces es de reparar dos. Pero tengo para hacer reparar dos. Entonces lo vamos a hacer. Me duele mucho porque pierdo mi hackeo. Pero vamos a coger reparación 2. Adquirir. Entonces ya podemos reparar esto. Y con eso se abre esta puerta. Con eso se abre. Uy, ¿y la puerta? Ah, vale, la puerta es está arriba. Ah, no, es esta de aquí. Vale, esa está cerrada, pero es... Ah, ¿dónde está? Es abajo. Es donde está el doctor. O sea, ahí está la caja fuerte que requiere hackeo 3. Estoy idiota. ¿Dónde está la puerta? O sea, está aquí, ¿no? No es esta. Pero ¿por qué se ha cerrado? Mira, un repuesto. No es por aquí. Mira, ahí está el doctor, ¿no? Este es el doctor. No es por aquí, sino que ahora es volviendo al otro lado. Porque esto ha cerrado aquí, el hangar de seguridad. Porque abajo no es. ¿Verdad? Vale, pues voy a suponer que es por dentro. Vale, vamos a ir dentro. Pero aparte tenemos el cadáver ese ahí. Vale, estoy buscando un par de cuerpos, que me quedaban un par en hardware. Y este cuerpo lo vi que lo que tenía dentro y dije, ah, lo voy a grabar. ¿No? Como volviendo un poco a mí yo del 2010 y pocos, 14 o así, 13, cuando decía, ah, esto lo tengo que grabar. Esto lo puedo hacer fuera de cámara, esto lo tengo que grabar. Que esto no lo ve nadie, pero yo qué sé. Vale, el problema es que aquí hay un roboto que da un poco de asco. Es ese de ahí. ¡Hostia! Entonces ese robot da un poco de asco. Porque hace mucho daño. Vale, pero... ¡Ay, me he matado! Ah, lo estaba pensando. Me he matado del golpe. Vale, no creo que haya grabado después de... No. Entonces necesitamos igualmente el hackeo. O sea, reparación. Hostia, pues ese robot da mucho asco porque te hace eso. Pero la otra vez no lo hizo tan brutal. Ahí está, esto. ¿Ves? A esto. Vale, está cerrado. Y es lo que impide que se abra, ¿no? Entiendo que cuando yo repare esto, se cerrará. Vale, entonces ya podremos ir por ahí. Vale, vale, vale. Eso es lo que me faltaba por ver. ¿Ves? Ya puedes salir al laboratorio de rayos y ondas. Hostia, le podría haber tirado eso al robot. Es que el robot este no merece la pena matarlo. O sea, lo que hice la otra vez fue... literalmente... pasar de él, o sea, ignorarle. Pero ahora me ha tirado como un rayo súper poderoso. Otra vez no me tiró tanto.
Aquí hay una estación de oxígeno, que más adelante supongo que hará falta. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, no me ha visto. Ahora me ha visto. Pero es que no es que tiene un rayo, es que genera un rayo encima tuya. Y te deja súper herido. Vale. ¡Ay, no! ¡Ya! Aún me moriré. ¿Me queda comida? Poquita, ¿eh? Vale, este es el rayo Q. Rayo Q, el rayo Q es un rayo concentrado, práctico e inestable, cada objetivo acaba explotando. O sea, es como que un rayito que lo mantienes. Hostia, me ha vuelto a dar, ¿en serio? Joder. Qué mal. Condiciones atmosféricas peligrosas. Si no fuera tan horrible la conducción en el espacio. Al bicho este pasa que le intenté matar con pistola. La primera vez le intenté disparar y gastabas. O sea, gastabas fácilmente el 80% de mis balas. Entonces preferiría no tener que matarlo. ¡Ay! ¡Joder! ¿Me he colado? No me he colado, ¿verdad? Sí, sí, me he colado. ¿Me puedo ir por aquí? Eso es para esconderse. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. No, 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 no me mates, no me mates, no me mates, no me mates, no me mates. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. No, 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 no. Voy muy rápido, voy muy rápido, voy muy rápido. No me puedes matar. Vale, hay que ir para allá. Vale, ya lo tenemos. Uy, cuidado. A poquita vida. Vale, queda psicotrónica y a seguridad primero. Primera seguridad, porque nos dijo el este que ahí había cosas. Hay que ir a seguridad y luego a psicotrónica. Esto es un mareo, tú. Pero bueno, tenemos el lásercito este que... ¿Qué tiene pinta? Uf. Vale, si sí, aguantamos hasta ir a un ala médica, me curo por ahí. Vale, lo probamos. Vale, si no me matan, mejor. Es que meten unos leñazos, tú, estos. ¡Jolín! Paso, ¿eh? Me voy en sigilo, tío. Como que se le carga una barra, ¿no? Y entiendo que cuando llegue al final se morirá. Paso, paso, sí, total. No se me ha perdido nada aquí. Con este men.
Eso sí, necesito apagar esto. Tío, ¿por qué han reaparecido estos tíos? Si los maté a todos. Literal, los maté a todos, ¿eh? Pero vale, vale. ¡Que los maté a todos! Vale. No sé por qué han reaparecido, pero va. ¡Ay, no! Si tengo que ir a la esta de lásers. Joder. Qué mal. Voy primero, aunque sea un coñazo, voy a ir primero a enfermería. Enfermería está abajo, ¿no? Sí. Me da miedo que reaparezcan bichos, tío, porque no. Hay un pase, hay un sitio que no hemos ido. Bueno, porque hay tres robos de estos por aquí. Supongo que pues, si alguno se destruye, o vete tú a saber. Vale. Ok, volvemos al almacén. Y no sé, volveré a usar una granada de esta, supongo. Joder, qué bien. ¿Se ha muerto? Sí. Hay otro por ahí. Qué manera de perder vida, tú. Ni siquiera ha sido worth. ¡Loco! Jolín. Me parece muy lógico que en este juego reaparezcan enemigos. En otros te lo tienes que comer, pero en este no tiene ningún sentido. Que si se ha matado a toda la gente que había aquí. ¿Por qué reaparecen? Ay, no. Ahora tenemos que reparar tres. O sea, dos. Podemos reparar movidas. Vale. Consigue rayos Q. Suele ser que hay un objetivo papel de abertura del campo. Supongo que hay pruebas. Ese mismo rayo, o sea, te lo dan aquí también. Señor, a ver, aquí.
Esta sesión de subatorio no tiene sentido. Me robaron mi diseño. Alguien se llevó todo el mérito. Es fraudulento. Necesito una indemnización. No terapia conversacional. De ahora en adelante encargaré yo mismo el asunto. John Dalton. Señor Dalton, le supongo que no se enfrente a Lane. Volvemos a intentarlo. ¿Qué precio está a las 19 y media? Queja laboral. Es que no me va a ayudar nadie. He presentado toda la información necesaria para demostrar que Lane está intentando sabotear mi carrera. Eso es en el resultado de mi trabajo. Mi trabajo, por lo que puedo apreciar, esta empresa se muestra ninguna responsabilidad. Se me ha obligado a presentar el asunto a Alex. Josh, tus 12 correos electrónicos anteriores es más que suficiente para comunicarme tus preocupaciones. Pasa por mi espacio esta tarde a las 14. Tenemos que hablar en persona. ¿What? ¿Hay alguien? Lane Carpenter. ¡Hostia! ¿Va a dar la vuelta o algo? La puta madre. Tío. Es que no me quiero curar. No quiero gastar curas pudiendo... pudiendo... sanarme luego. Vale. ¿Hay alguien ahí? Ah, vale, ese es el bicho de fuera, ¿no? Supongo. No puedo pasar por ahí. Porque hay uno ahí. ¡Jolín, tú! Voy a tener que curarme, tío, porque todo me ha matado un golpe. No sé dónde ha salido ese puto fantasma. Quiero decir, ¿de dónde ha salido ese? Ah, o sea, él lo puede romper, pero yo no. Pues entonces, rómpelo. No sé si hay otra manera de subir. O sea, está esto, pero esto no... ¿Así que puedo? No, ¿verdad? Más no parece. Golpea. Antes lo ha abierto. No, a base de matarme, antes lo ha abierto. Es que es inmune a golpes.
sea, le golpea pero no atraviesa. En Vía Caja Negra, sobre el camper, tenemos recibido un informe sobre un problema con el equipo de Caja Negra en Tustug, que no llegó nunca al cargadero. Consigo dar con llaves altas, pues me por favor, encontrar las zonas cuando pueda. Disfruta tu momento de la cumbre mientras dure, porque no será mucho. ¿Veis ahora lo que me toca soportar? Esto tiene que parar, Link Carpenter. A ver pronto con Josh. Entonces tenemos que ir a una caja negra. Pues esto entonces al final no se abre, ¿no? No sé, no parece que tengamos manera de abrirlo. Uy, espera, que este es el cabrón este. Pues no sé si la tarjeta está de acceso está en algún lado, pero... yo aquí no puedo entrar. Vale, bueno, pues tenemos la movida esta. Más adelante veremos. Un guardadito rápido. Me tengo que acostumbrar más a hacer los guardaditos rápidos. Que total es una tecla. Voy bien, ¿no? Sí. Esos repuestos molan porque por una de estas puedes pillar un montón más de repuestos. Entonces una combinación de esa te da mucho más para poder reparar más adelante. Vale, pues vamos a curarnos y ahora ya avanzar. Y vamos a psicotrónica. Bueno, ya digo, hay que tirar por seguro. Buenos días, Talos. Qué susto. Aviso. Alterar los controles administrativos de los terminales o teclados numéricos puede provocar una descarga eléctrica. Si tienen problemas para acceder a un sistema... Ay, sí, idiota. Póngase en contacto con un ingeniero cualificado. ¿Dónde está este? Nunca lo encuentro. Ahí. Esto tampoco lo podemos abrir. Vale, buscamos a alguien de la tripulación. Esto siempre le doy y sigue aquí, ¿verdad? O es que nunca... Vale, sigue ahí. ¿Cuál era el nombre del jefe de medicina? ¿Mark Sellers? No. Vecino, no. Chris Wayne, no. No sé cuál es, pero bueno. Es donde hemos visto que había algo. ¿Se puede ir por aquí? Ah, pues sí. ¡Ja! Joder. Qué susto, tú. Seguridad. ¡Ay, no la tengo! Bueno, se puede hackear fácil. Ahí te he visto. Y la otra eres tú, ¿verdad? ¡Ah! Lo sabía. Ayer me vi la cosa de John Carpenter. Las dos. Bueno, la segunda no es de John Carpenter, pero la... de 2011, que es precuela. No sabía que era precuela. Comidita. ¿Estás de camino? ¿De camino a dónde? Octavia, ¿no has visto la alerta? Se supone que debemos reunirnos. Escucha, es tierno que te preocupes por mí, pero ya hemos tenido alertas antes y aún tengo que arribar a estas aspiradoras con pretensiones antes de terminar mi turno. ¡Oh! Que sean cuatro. Alguien trajo otra. Cielos, estas cosas son chatarra. No creo que se trate de un simulacro, Octavia. Te envío el código. Por favor, ven ahora mismo a las cápsulas de evacuación.
A tu casa. Un montón de miméticos aquí, ¿no? Que me da el código de evacuación, ¿no? Como de por ahí. Robo recoge pelo. Ah, vale. Nada más, ¿no? Aquí no parece haber nada más. Ahí tiene que accionar edición Talos. Uf, pereza. Bueno, había dos cuerpos, o sea que dos más para... ¡Ah, una recicladora! Mira, podemos tirar una movida de estas. ¡Ole! Buen material. Vaya, aquí no tenemos. Pero es hackear uno. ¡Hostia! Ah, se ha muerto. ¿Qué es eso? Transmisión de ondas nulas. Transmisión de ondas nulas de meter una ráfaga de señales que se ponen a capacidades iónicas de cualquiera que pueda estar en incluso un breve periodo de tiempo. ¡Oh! Anula capacidades iónicas. Eso mola. Vale, muy cerca. Bien. No, es aquí, ¿no? No. Ah, o sea, esto es seguridad informática. Esto no es seguridad. Pues qué marrón. ¿A recursos humanos no hemos entrado? No creo, ¿eh? Ah, porque desde que entramos aquí... Claro, esto estaba bloqueado, esto también. Para recursos humanos hace falta vigor 3. Normal. Vale, entonces seguridad, ¿dónde está? Ah, ahí abajo. Ah, ¿seguridad es esto aquí abajo? Puede ser. Es esto. Voy a intentar conseguirlo hacerme pequeñito. Lo de convertirme en cosas. Hangar. No, esto no es. Era, pero a ver, por aquí había una. Por aquí había una, un pasillito, ¿no? Ahí esto, security. Ahí está. Me acordaba de esto. Ah, mira, este es el puesto de seguridad. Hoja de personaje. ¡Hostia! Fatal Fortress, Capital Sablazo. ¿Qué dices? ¿Es un D&D? Míralo. Bueno, le falta carisma y sabiduría. ¡Hostia! Es una hoja de rol, tú. Fatal Fortress, Capitán Sablazo. Elías Block. 32. Ta, 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 ta. Están jugando a rol por aquí. ¡Qué frikis! Ah, mira, aquí está la peña de seguridad. Mira, hay alguien que está fuera de la estación. ¿Está literalmente fuera de la estación? No parece, ¿eh? No sabe ni que esté. Camarotes. Vestíbulo.
No sale, pero. Muy. ¿Por qué ha salido así la misión esa? Ole. Debe mejorar armas. Tengo bastantes kits de estos. ¡Oh! La escopetilla. Hacker 3. Una estatua de la canción de Débora ha saltado jueces al lado de Ver Israel. Jueces 5.26. Su mano izquierda, tomada de estancia, su mano derecha, mano de trabajo, golpeó si sale, marcada la cabeza y remató atravesando las sienes. 5.26. Es una contestación muy pequeña, ¿no? Son 4, sí. Dentro de la experiencia de la vacación, día 2, me desperté, seguía en la calle. Un camión de 75 estaba parado junto a mí. El conductor me dijo a gritos que subiera. En la parte de atrás ya había bastante gente, 4 o 5 soldados y como una docena de civiles, entre ellos niños. Me subí al camión y alguien me dio una botella de agua. Les pregunté en qué estaba pensando y un soldado se invitó a recogerse de hombros. Les conté durante mi servicio había conducido 9.35. La gente del camión lloraba y miraba atrás. El humo rosa del cielo se había fundido con unos remolinos grises. Había tanto que parecían cubrir toda la ciudad. Seguimos recogiendo a gente hasta que el camión se llenó. Antes de llegar a la autopista, oímos disparos. Los soldados bajaron y prepararon sus armas. El comandante dijo que condujera el camión lo más al oeste posible y detuvieron el tiroteo. Eso estará en los correos, a lo mejor. Sé que probablemente estoy hasta arriba de trabajo, pero necesito que enviéis un equipo de seguridad para que tenga a Dimitri Bowser. Presenció el incidente y parece bastante alterado. Tengo que buscar hasta qué punto se mostrará amable en este momento. Evaluarle y tenerle forma indefinida si fue necesario. Ser discretos. Señora, sabe que fui a ver al médico con problemas de sueño. Me recetó unas píldoras, pero sigo viendo cosas. A 12 horas del partido estaba limpieza y vi como una silla se movía sola. No estoy loco, pero ya sabe quién. Le envío este mensaje porque justo después de la alerta de algo conducto de ventilación que pasa con la de seguridad. Quería ver algo negro arriba, tenemos que comprobarlo porque empiezo a pensar que la estación es algo que desconocemos. Uy, uy, uy. Ah. ¿Será por ahí? No parece. Añade, a ver. Añade Micaela y Yusi a esta vigilancia. Aunque sigue cumpliendo sus obligaciones, su condición convierte en riesgo de seguridad potencial y podríamos necesitar material. Debería restringirse el acceso a instalaciones laborales de la tripulación. No dejes que se acerque a laboratorios. A ver. También necesito informes de cualquier comunicación entre ella y la doctora Gallegos fuera de psicotrónico. Los médicos empiezan a sospechar que parece un ruido blanco, así que el hecho de certificar sus registros parece suficiente. Normalmente recomendaría traer los nuevos mods, pero su estado impide a tener informado. Sara, necesito tu ayuda para encontrar una tarjeta de acceso que sea extraviada. Esta tarjeta de ayuda está en tu prioridad de prioridades. Está etiquetada como EP101. Ahí sale cuando descubres algo, Alex. Dimitri está contento, me pidió. Pues ahí el código de puerta ha cambiado a 1129. Vale. Ah, ¿no es este? Ah, será este. ¡Ay! Señora al azar, no sé que lo vi, pero solo he intentado hacer mi trabajo. No me preocupa que no pueda hablar con usted, así que le escribo esto. No recuerdo la última vez que sentí pavor porque pasó simulación. No puedo sacármelo de la cabeza. No sé qué está pasando, pero quiero ir. No quiero quedarme en esta sala. Tengo sospecha que gente de estación no estuvo limpio. Por ejemplo, ¿qué hacen exactamente de psicotrónica? Ninguna de las personas con las que hablo entra ahí. Y Yuri Kimura tiene su despacho de unos mods sin número, los cuales deberían estar al corriente. Ah, vale, lo de Yuri Kimura. Ya los pillamos, esos. Vale. Pues nada, solo faltaría poder entrar aquí, pero no sé dónde está la, no veo la contraseña, o sea que. Porque está el libro este, que parece con una pista 526. ¿0526? ¡No me jodas, en serio! Diseño y fabricación de cartuchos de la escopeta. ¡Ole! Es un ingenio, tú. ¿Estos emails los hemos leído? No. Ayuda, socorro, ayuda. Venga, Lías, que alguien responda, por favor. Ayuda, soy Nis. No es una buena cuestión de vida o muerte. Lías, por favor, ayuda. Socorro, ahora Nis. Estaba tapado en el hangar. Que alguien responda. Urgente, ayuda.
Concreción de tarea para configurar el teclado numérico de Morgan. Hicimos solicitudes para cambiar el código todos los meses. Siempre es lo mismo. Morgan nos pide el código actual, nos pregunta si fue desactivado, decidimos nosotros, y por último nos pide uno nuevo. Eso no es normal. Yo estaba ahí la última vez que preguntó el código, se lo di y me miró como si no lo supiera. El código pusimos hace menos de una semana. ¿No estará primero por nuestra capacidad de reacción? Entonces podemos fabricar cartuchos de escopeta. Voy a fabricar unos cuantos, porque si vamos a ir a la movida esta, al sitio este chunguísimo. Buenos días, Talos. Nuestro terapeuta residente, el Dr. Cole, anima a concertar una cita en urgencias a cualquiera que padezca síntomas de trastorno del sueño, estrés crónico o ansiedad. Diagnosticando moratones, abrasiones. Ahí seguía viendo un tío, ¿eh? Nada de lo que pueda morirse. Por favor, no se mueva. Solo será un momento. Ahí seguía viendo un tío que está poseído. Pero quiero ver si tengo alguna manera de desposeerlo en vez de matarlo. Tengo tu voz. Es una táctica para apaciguar tus sospechas naturales. Seguro que te has dado cuenta de ello. Lo menciono solo para que veas mi sinceridad. Bien, gracias. No. A ver, no hay bueno, ahí sigue un poquito de chatarra. Lo que tendría que hacer... ¡Hostia! Tonto soy. Es ordenar. El 1 aquí. El 2 aquí. Vale, a ver, el 1 aquí. El 2 tiene que ser el cañón glue. Seguro. El 3, yo tenía la pistola. El 4, la escopeta. El 5, el rayo. Luego ya... O sea, 6, 7, 8. Y la ballesta esta es el 0. Pues esta solo usaremos en un momento en el que no haya peligro. Y por favor, deja de gastar balas. Uf, qué caros que son. Bueno, pues hacer unos cuantos, ¿eh? Cogemos bastante mierdecilla. ¿Y kit médico? ¿Cuánto me cuesta? Podemos. Vámonos. A neurociencia. Debería apañar esto. Adobe. Ah, esto es para que le des con el dardo, ¿no? Para que hagas así y hagas... Y desbloquees. Ah, qué guay. Mola que esté esa opción, ¿sabes? Pues se me podría haber ocurrido. Este es el replicador, que no sabemos lo que hace. Elías, te has dejado tu hoja de personaje en la impresora. Recuerda que hemos llevado una partida de cientos recreativos a instalación y a tripulación, que es una hora más tarde de lo habitual. Por favor, tómate una pita de felicidad antes de ir. Nos vamos ahí. Hostia. Lo del rol, ¿eh? Va a topísimo con el rol. Error. Hacker 2. Yo tengo Hacker 2. Yuri, resulta Yuri que mueres como todo el mundo. Te lo contaré durante la comida. Cotilleos. Cómo mola, ¿eh? Montar una partida de rol en la nave. Me gusta mucho el concepto. No podría jugar todo el mundo, pero... O sea, que hicieran un Westmarches. Ojalá hicieran un Westmarches. ¡Ole! 4 neuromods. Tengo 5 ahora. Los 4 mismos que he gastado para lo otro.
de que habláramos. Mi nombre código es December. Mi tarea consiste en ayudarte a escapar de la Talos 1. Sé que tienes la memoria llena de espacios en blanco, pero dejaste instrucciones en caso de que los tifón escapasen de su confinamiento. Alex tiene una cápsula de evacuación privada. Hiciste una copia de su tarjeta de lanzamiento y la escondiste en la división de Neuromods junto con suministros. Transmitiré la ubicación a tu mapa. Volveré a contactar cuando tengas la tarjeta. Guay, el reciclador me da igual. ¿Quién es December? Confía la tarjeta de gasto de la evocación de Alex. Ah, vale, tenemos ya de January a December, ¿no? Habrá como... ¿Esto dónde es? Vale, sí, es como la una zona de estas. No hay más, ¿no? Te dice que hay un enemigo, pero no te dice cuál. Ay, ay, ay. Ay, que me hago daño. Vale, voy a mejorar el arma, las armas, tío. Ah, claro, tampoco puedo mejorarla mucho. Esto mola. Y aquí vamos a meterle capacidad y potencia. Estos no se pueden, no se pueden mejorar. Sí, tengo que pillar la movida esta de... La movida esta de poder mejorar las armas para ayer. Que tengo que pillar mil cosas, tío. Pero quiero Hacker 2. O sea, Hacker 2 lo necesito, sí o sí. Lo siguiente, Hacker 3, perdón. Lo siguiente que voy a pillar es Hacker 3, sí o sí. Joel Wicks. Vale. Vamos para allá. Miedo me da. Esto va a estar petado de enemigos, ¿eh? Ay, ay, ay. Ay, no. Espera que la reparo. ¿Dónde está el bicho?
Ah, estoy yendo en dirección contraria, sí. No te puedes fiar de nada. Pues nada, se ha ido. Hackeo 2. Lo bueno son estos, los que hay un error, entonces solamente lo puedes hackear. Aunque sea para hacer la chatarra luego. Me fijo que no hayamos visto dinero. O sea, no hay dinero en la... Bueno, todo será digital. Tras el telón de acero, está todo un relato histórico de los estudios de la soviética. Los relatos... Bueno, lore. Contexto que se dice. El mapa. Bien. Unos cuantos nivelitos. Ah, esto es porque también se podía disparar a distancia. Qué locura, ¿eh? Hacer eso. Al final del segundo turno, por orden de doctora Yu, debe cortar a la doctora Gallego hasta la oficina de seguridad del vestíbulo principal. Ah, eso es lo que vimos. Vale, aquí hay como 20.000 personas en psicotrónica. Hay gente nominal, de las que todavía no hemos comentado mucho. O sea, que hay gente viva. Ah, vale, por aquí pasaban, ¿no? Esto es lo que te dice si... Si bien o mal. Vale, Tobigor 2. Como, es que para hackeo me falta uno, ¿no? Hacker 3, necesito uno. Aún no hemos visto nada que requiera hacker 4. Hay otro por ahí. Qué mal, cuánto me quitan tú. Volvemos un momento al servicio. Pausa. Vale, seguimos. Esto era... A ver, Terror Pulsar pulsó a favor de acelerar a Talon mientras le dejaba a Zorar para que pudiera abrirse paso en el campo de asteroides antes de los piratas Mordrax se le dieran caza. Tenía asunto urgente que tratar en la ampliación Turmalina y pudiese pronunciar la moción. JT-388, lado Trevor. Prome con el puesto de la flota cercano. ¿Es algún tipo de novela? Se parece una novela o un cómic. Nada. What? Hostia.
¡Hostia! Pero si no hay niveles más bajos. Yuk. Ah. ¿Bajo? ¿Habrá qué? Pero no sé dónde estoy ahora, ¿no? Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Ay, 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 ay. Creo que puedo salir. Ah, toma. Ay, hay más. Hostia. Psicoscopio. Encima para el psicoscopio con Z, para marcar escaneos enemigos que hay cerca. Escaneados tifón era la nueva capacidad que puede adquirir si está en Neuromods. ¡Ole! Neuromods. Creo que no sea un chip. Ah, vale, ahí me quedan cosas. Detectar miedos que estén ocultos. Y elimina el miedo. Vale, madre mía, cómo estamos. Voy a reparar el traje. Esto es con la Z. Vale. Pues muy bien, ¿no? No, tiene zoom. No es molesto de usar. ¡Ah! Y ya tenemos neuromos para pillarnos el Hacker 3. ¡Oh, Dios! ¡Ay, ay, ay! Ahora tenemos poderes, tío. ¡Ay, ay, ay! Jo, tío. Quiero hacker, pero guau. A hacker te lo vas a pillar. Ya a partir de ahora vas a pillar algún poder de estos. Que tienen pinta de molar. Míralo ahí. Claro, pero hay que apartar esto. Vigor 3, tú. ¿Qué? Parece... No sé. Sé que hay que escanear a los enemigos ahora. ¿Qué les gusta, a los desarrolladores de videojuegos lo de escanear enemigos? A partir de este punto, el uso del psicoscopio es obligatorio.
Ah, pero este es bueno. Habla como el del Doom, tú. Escaneando. Según las neuroimágenes, su potencial psicoactivo está al máximo, o casi. Ah, este te devuelve el psico movidas, ¿no? De acuerdo, Morgan. No puedo obligarte a quedarte de brazos cruzados, pero si no me escuchas, vas a morir ahí abajo. Tienes que calibrar tu psicoscopio. Prueba a escanear a los especímenes tifón que tienes alrededor. Cuando consigas suficientes datos escaneados, se abrirán los laboratorios. Y lo que es más importante, podrás instalar neuromods basados en los tifón. Serás imparable. De esto trata todo, Morgan. Pasaste 3 años de tu vida para hacer lo posible, para darnos lo que pueden hacer. Solo se te ha olvidado. Me mola que así te ayude, ¿no? No deja de ser tu hermano. Aunque vuestros... objetivos sean diferentes. Investigación alienígena. Velocidad de tifón de la estrella cinético. Nueva actitud psiónica disponible. Bien. Te envío el código de la caja fuerte del despacho del director Kelstrup. Estoy seguro de que allí esconde neuromods. Úsalos para instalar una de las habilidades de los tifón. Hazlo, y quizá vivas lo suficiente como para que vuelva a ver tu cara. Vamos a ver el periscopio antes de mirar. Con esto tener, a encontrar a los falsos, ¿no? ¡Ah! Pues qué bien ha servido. Campo no ético. Investigación no ética con todas las ideas ilegales sigue un patrón predecible a la comunidad científica. Esto me suena. Hacker 4, ¿eh? 1, 7, 4, 6. O sea, puede ser una run full bicho. Pero claro, tiene la cosa mala. Vale, con esto apagamos. Espero no haber apagado las cápsulas. No, no. Vale, este es el mismo camino. A ver, me ha dado 2 neuromods. Me ha hecho que instale uno de los guays. Entonces solo tenemos este. Crea una escala física que infiere a 50 de daño y empuja todo lo que se encuentra a 5 metros de edad del objetivo. A ver, yo es que el que quiero es este, tío. Quiero transformarme en tacita. Te voy a pillar miméticos, pero.
Hola. No voy a llegar. A no ser... que juguemos con la ciencia. Esto ni de coña va a salir. ¡Hostia! ¡Uy, casi! A ver, porque me he subido al amarillo. Vale, se puede. Quiero llegar. Ahí está. No, no quiero cerrar. Ah. Ah, te dice lo que son miméticos. ¡Hostia! Pero... A ver, no esperaba esto. Morgan, una advertencia. ¡Qué pereza! Aquí no hay nada. Hola. Ah, que hay un fantasma ahí. Pero no debería poder entrar por ahí, ¿no? Quiero decir, se suponía que por ahí solo podía pasar. Ah, torreta también. Hombre, para eso supongo que viene bien lo de hacker. Para poder hackear torretas que me detectan como malo. Ah, esto no va. Esta es la esclusa. Estoy
Cuidado que por aquí había un fantasma. A hackear, ¿para qué? Uno llego. Oh. Ahí te hace daño. Antes me han atacado por aquí. No, quería llevarla. Bueno, vale. Creo que lo del hackeo es para que no me detecte a mí, ¿no? Porque si no. ¿Por qué se ha roto esto? ¡Ah! Pero tío, ¿de dónde coño habéis salido? Quiero decir... Han salido de la nada, ¿verdad? Tío, parece súper injusto. Tío, de verdad. Salen de la nada en cuanto entras en la sala esta, tío. O sea, estoy encargado de varios miméticos y vienen 12. De la nada, además. Uf, qué mierda. Hostia, el layout es horrible, ¿eh? Lo veo difícil. Imposible. ¿Te da sí o sí? Tío, que una puta mierda. Claro, es que estoy encargándome de varios miméticos y entonces vienen tres fantasmas, tío.
La re hostia, ¿eh? ¿Dónde está? Ah, se ha muerto. No sé de qué. ¡Ay! Así que aquí estaba. ¿Esto es un operador médico? Sí, ¿no? Buah, cúrame. Cúrame. Vale, vamos a hacer un guardado. Llevo una hora y once, debería dejarlo aquí. Pero como voy a seguir jugando, así que pauso y vuelvo. ¡Hala! ¡Pausa! ¡Hasta luego!